Bueno, está haciendo ruido una encuesta que salió fresquita, ¿eh? La presenta Gustavo Córdoba, director de Subank Córdoba. Hay mucho para recorrer. Hola Gustavo, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? Pablo, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Ya la diste a conocer completa o todavía no? No, es un adelanto. Lo que pasa es que pensábamos más bien en el próximo fin de semana difundirla de manera completa, pero el tema de agenda es tan importante que teníamos miedo de que quedara viejo a mitad de semana. Y va a quedar viejo porque por ahí a mitad de semana ocurran cosas que cambien un poquito la percepción de muchos, ¿no? De igual manera, fíjate que el gobierno acusa el impacto del tema de la crisis que está atravesando por el tema del Ministerio de Petrovelo, el tema de los alimentos y de los contratos. Ha generado, por ejemplo, en la aprobación de gestión, que ha subido al 54,4%, y solamente la aprueba la gestión de Milei un 45,6%. O sea, la imagen, la aprobación del gobierno, 45,6%, en contra del gobierno, 54,4%. Correcto, y el dato es que la imagen personal de Milei, la negativa llega casi a 56%, mientras que la positiva baja a 43%. Esa es una baja muy fuerte la que vos planteás. Sí, ¿eh? Pero se nota que la gente evalúa mejor la gestión que el desempeño personal del presidente, ¿no? Y hay una mínima diferencia, pero alcanza para decir que ciertamente ciertas verbalizaciones, ciertas actitudes... O sea que puede ser, el otro día alguien me decía, como algún humorista, viste, que un día ya empieza los chistes, ya le enganchaste la vuelta a los chistes, te hace menos gracia, te hace menos... Ya como que el personaje ya no llama tanto la atención, ya no impone, ya empieza a cansar, a aburrir y hasta generar rechazo. Mira, tengo un amigo con el cual tomo café bastante seguido, que es el Turco Asís, y él suele decir en estos días que probablemente le hayan picado el boleto a algunos sectores a Milei, y eso se nota porque ha caído en la consideración pública. Y el tema Petrovelo, mira, la imagen personal de la ministra está llegando casi al 60% de negatividad. Nosotros le planteamos, la frase que tiró Milei nos la dejó picando para que la miramos, le preguntamos a la gente si Petrovelo era la mejor ministra de la historia. Eso dijo Milei, qué exageración, por Dios, ¿no? Bueno, qué desmesura. Un 28% dijo que sí, que estaba de acuerdo con la frase del presidente, y un 65% dijo que no, que estaba en desacuerdo. Así que ahí tenés un dato que me parece que refleja de alguna manera el mal momento de opinión pública. No, y la imagen de Petrovelo, 36,3 la imagen positiva y 59,7 la negativa, es tremendo. Tremendo, pero fíjate que hay un dato acá, ¿no?, de análisis de contexto. Este gobierno se jacta o se jactaba de los fierros digitales de comunicación, ¿no?, de que, bueno, tiene mucho músculo. Pero fíjate que una cosa es comunicar cuando tenés viento a favor y otra cosa es comunicar cuando tenés viento en contra. Claro. Este tema ya lleva casi 20 días en la agenda de discusión de la política argentina y no parece que se vaya a detener. Entonces vaya también un llamado de atención para la política de comunicación del gobierno, que cuando tiene a favor va bien, pero en este tema que tiene una crisis no logra articular una defensa. Yo te diría, los manuales de la crisis política representan que hay que salir rápido. Y si podés salir mejor y salir bien, mejor, ¿viste? Pero por lo menos salir rápido, no te quedes a vivir en la crisis. Gustavo, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi te saluda. Te pregunto si también esta fuerte caída de la imagen de Petrovelo, esta fuerte imagen negativa que tiene, no puede ser también, no tiene que ver con que para el votante de Milei, uno de los temas principales es atacar la corrupción y ver que hay corrupción en su propio gobierno o en a quien confió que no iba a ser lo mismo que gobiernos anteriores, es una desilusión importante. Mirá, yo creo que has dado en la tecla, porque eventualmente que haga ajuste, que desguace el Estado, que destroce las políticas públicas, estaba dentro, entre comillas, dentro del manual de la campaña electoral, dentro de la oferta que hizo Milei en su campaña, ¿no? Ahora, él venía a combatir a la casta, venía a combatir la corrupción. Y sin embargo, estos contratos sospechados de corrupción le pegan en la línea de flotación de la credibilidad pública. Por eso creo que este tema es un tema que se le escapó de las manos y ya se tornó una crisis profunda en el gobierno, porque eventualmente, de aquí en adelante, cada día que pase va a ser un día que el gobierno pierde credibilidad, ¿no? Ahora, vos hablabas de manuales de comunicación de crisis y te pregunto si dentro del manual no está, che, corramos al funcionario en problemas, porque si no, el gobierno sigue detrás de esto. Mirá, por lo pronto hay que hacer un diagnóstico y reaccionar de manera profesional.
hay que evaluar bien el contexto. Yo creo que el gobierno se ha dormido en este tema, pensando que podían desviar la atención con otros temas, que lo intentaron, pensaron por ahí que el tema terminaba con la entrega de alimentos, ¿no? Y sin embargo vemos que día a día van saliendo nuevos temas, nuevas renuncias, es un tema que no se termina. Pero Gustavo, es inevitable porque ellos se vanaglorian de la no gestión. Para mí es un camino suicida el del gobierno. ¿Cómo no gestionar no te va a meter en 180.000 problemas? Bueno, ese es un punto, ¿no? Interesante. ¿Eh? Eventualmente hay que pensar también en la falta de expertise, la falta de rodaje institucional, la falta de rodaje en gestión de la mayoría de sus dirigentes, que eso hasta acá le venía dando buen margen a Milei. Porque una de las cuestiones, este clima de opinión antiestatal, antipúblico, ¿no? Le daba un margen de maniobra adicional. Pero en este tema me parece que esta cuestión de lo que decía Rosario, ¿no? El impacto por la dimensión moral de este tema generó un enorme problema adicional para el gobierno y evidentemente no lo está pudiendo resolver. Sí, totalmente. Siguiendo la encuesta como una película, no como una foto, ¿vos dirías que esa caída, digamos, esa curva va en bajada o pensás que va por escalones y se va a detener? Va por escalones, pero hay un dato. Si el gobierno de Milei, que tiene como único soporte el respaldo de una parte de la opinión pública, cada vez más chico, fíjate que trazar un horizonte y ver que en algún momento no muy lejano Milei puede caer por debajo del 40% de la aprobación pública, bueno, eso le puede generar problemas políticos inmediatos, ¿no? ¿De qué tipo? Y, por ejemplo, de gobernabilidad. Claramente, que lo vean muy débil, decís. En el Senado, fíjate que el viaje de Milei lo pone en una posición incómoda. Saca un voto. Si en la sesión se produce un empate, claro, la vicepresidenta va a estar ocupando el rol de presidente y no va a poder desempatar. Claro. Es un tema. Gustavo, y te pregunto en comparación para entender si es habitual esta caída de imagen y incluso si es menor a la que otro presidente haya tenido por Alberto Fernández, por Mauricio Macri, ¿qué es lo que habitualmente pasa a los 6 meses de gestión? Allí tuvieron una picardía importante a favor de ellos, ¿no? Del gobierno, porque introdujo un encuadre donde todo el mundo decía, no, el gobierno tiene buena imagen a pesar de todo. Y la verdad es que hay unos datos que han circulado mucho de mi amigo Facundo Nejanti, sí, de Opina Argentina, que nos mostró, por ejemplo, que Alberto Fernández al 6º mes de mandato tenía 30% de aprobación, que Mauricio Macri al 6º mes de mandato, 36% de aprobación, agrego Cristina Fernández en el 2011, al 6º mes de mandato también tenía arriba de un 64-65% de aprobación. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Los tres presidentes anteriores a Milei, al 6º mes de mandato tenían entre 15 y 25 puntos en promedio superior a los que hoy mide Milei. Claro. Entonces, esa es una verdadera comparación. Sí, que Milei, o sea, de pique ya estaba abajo. Y ahora encima está bajando. Claro. Milei sí tiene a favor de él una especie de licencia donde no paga costos hasta ahora, no paga costos porque en esta encuesta nosotros lo estamos viendo ya en el límite o en el borde de los 40 puntos de aprobación, pero eventualmente no hay que descartar que el desgaste sea significativo, ¿no? De aquí en más. Bueno, interesante. ¿Cuándo conoceremos toda la encuesta? El domingo, en nuestro domingo de datos, a través de se pueden entrar a la página subancorvo.com, se inscriben en nuestro newsletter y lo reciben directamente en el correo. Fantástico. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Chau. Gustavo Córdoba, director de Subancórdoba, señores, 6:43. Marolio es.